Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? A esta hora temas económicos y financieros en nuestra pantalla. Decisiones, más bien, que toman nuestros gobernantes y que impactan en nuestros bolsillos. Mírelo. La respuesta a Cataluña. ¿Qué dicen los empresarios y ciudadanos sobre la investidura de Torra? Además, el Estado argentino pagó las LEVAC a un precio elevado, 40%, que presagia inflación al alza a corto plazo. Y es el espacio con el cual hoy vamos a comenzar nuestro programa. Análisis, expediente económico, Venezuela decide. Pasamos entonces a continuación a hablar sobre los hechos. Así las cosas. Venezuela rumbo al 20M. Henry Falcón, candidato a la presidencia por Avanzada Progresista, propone entregar, así como lo oye, la nación en bandeja de plata a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. ¿A cambio de qué? ¿A qué precio para la soberanía de la nación? Algunas respuestas y luego las otras propuestas en danza. El candidato a la presidencia de Venezuela, Henry Falcón, ha resaltado entre las promesas que cumplirá si gana las elecciones del 20 de mayo, la solicitud de préstamos. Falcón dice que la estatal PDVSA requiere una millonaria inyección de recursos, por lo que propone solicitar, sin ningún complejo, créditos a organismos de cooperación financiera como el Fondo Monetario Internacional, instancias a las que recurrió Carlos Andrés Pérez en 1988 cuando aplicó el paquete neoliberal. Ya se asoma una cifra, 12.000 millones de dólares. El candidato ha destacado además que pedirá otra batería de préstamos destinados a estabilizar la economía venezolana. El fortalecimiento de nexos claves. Falcón señala que mantendrá las alianzas con empresas petroleras privadas y estatales de Rusia y China, dos aliados estratégicos de Venezuela en varios ámbitos de cooperación. Privatizar industrias eléctricas como Corpoelet. Incrementar progresivamente las tarifas de los servicios públicos. Eliminar subsidios a las misiones sociales. Y modificar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, instrumento que permitió al Estado recuperar el control de sus recursos naturales que fueron saqueados durante años por empresas transnacionales. Con esta norma, que fue promulgada el 13 de noviembre de 2001 y que entró en vigencia el 1 de enero de 2002, el gobierno del presidente Hugo Chávez logró migrar los convenios operativos y las asociaciones estratégicas, convirtiéndolas en empresas mixtas, en las que PDVSA tiene el 60% de participación. La propuesta de Falcón modificaría esta norma para que inversionistas extranjeros puedan tener control mayoritario. La guinda del pastel de estas propuestas neoliberales de Falcón es dolarizar la economía. Una oferta a cambio de apoyo político y financiamiento. Todo esto con asesoramiento de lobistas muy bien posicionados en centros financieros de Nueva York. Caso, un economista que se llama Francisco Rodríguez, quien propone medidas de liberalización que contarían con el beneplácito del Fondo Monetario Internacional y que, por supuesto, pone en juego, hackea los derechos sociales que hoy, a pesar de las dificultades, están garantizados en Venezuela y que no se imaginan lo caro que son si van a manos privadas. Con la propuesta de dolarizar los salarios como bandera, Falcón decidió postularse para las presidenciales. Ha dicho, estamos convencidos de que la dolarización ofrece dos grandes soluciones que piden los venezolanos, sincerar los salarios y la liberación del control cambiario, que ha distorsionado nuestra economía. Para él, alinear la moneda de Venezuela con el dólar estadounidense es la única manera de resolver la hiperinflación del país, un enfoque por el cual ha sido blanco de muchas críticas. Y es que no es para menos, pues se trata de una promesa electoral que apuesta por engañar a la población, apoyándose en los estragos provocados por Dólar Today y el incremento especulativo en la cotización de la divisa estadounidense en el llamado mercado negro. La trampa está dirigida a quienes piensen que tener dólares a como de lugar, incluso dolarizando la economía, le generará ganancias personales, pero realmente el impacto sobre el empleo y los salarios pueden ser nefastos.
En un esquema de dolarización, los trabajadores reciben dólares por concepto de sus salarios, pero esto realmente constituye una especie de caramelo de cianuro que aniquilaría por completo el poder adquisitivo. La dolarización se posa sobre los hombros de las masas populares. La dolarización significa, en términos sencillos, la sustitución del signo monetario nacional, el bolívar, por la moneda estadounidense, lo que evidentemente tiene múltiples y gravísimas implicaciones para la nación. La implementación del señoriaje, que es el porcentaje que se paga al país emisor por cada billete emitido. Es decir, Venezuela tendría que pagar por cada billete que circula en el país. Quedaría supeditada a la política monetaria estadounidense. Bajo el control de las autoridades económicas de Estados Unidos, el Banco Central de Venezuela perdería sus facultades y desaparecerían las inversiones sociales. El país se convertiría en un apéndice de la economía, de los intereses y las decisiones de la Casa Blanca. Sería una colonia, un territorio bajo la intervención estadounidense, lo cual encaja perfectamente en los planes geopolíticos de Washington de tomar control de las ansiadas reservas petroleras y deshacerse de un gobierno que perturba profundamente su rol hegemónico en el hemisferio. Se desataría la más salvaje voracidad de los capitales transnacionales, que participarían en el remate de los activos de la nación a precio de gallina flaca después de haber sido devaluados por la dolarización. En realidad, no se pretende atraer inversiones, se persigue la transnacionalización de la sociedad, la entrega de las empresas, en primer lugar, la de PDVSA. Dolarizar y entregar la República a la voracidad del coloniaje no constituye la única opción electoral para este próximo 20 de mayo, afortunadamente. Hay otra propuesta, la trae el candidato a la reelección, Nicolás Maduro, que está presentando un programa económico alineado con otros intereses, no con los del FMI, con los intereses del pueblo. En medio de la guerra no convencional que enfrenta el pueblo venezolano, el gobierno bolivariano se enfoca en adoptar todos los mecanismos necesarios para romper con las cadenas que intentan imponer los amos del sistema financiero mundial. Maduro se propone defender el bolívar como expresión monetaria del país y fortalecer la criptomoneda Petro, respaldada en las riquezas naturales del país, como vía para recomponer la soberanía financiera, evitar el contrabando de extracción de la moneda del país y consolidar la confianza en el signo monetario venezolano. A eso hay que sumarle la alianza que tiene hoy en día con países como China, Rusia, Turquía e India, relaciones que han sido claves para el nuevo mundo, que sortean la artimaña estadounidense con audacia, un golpe al predominio económico y financiero que busca mantener Estados Unidos. Las propuestas de Falcón y de sus asesores económicos no son más que las recetas económicas que aplicó el Fondo Monetario Internacional en este país, en Venezuela, en la década de los 80, en los 90 y en países de América Latina. Medidas que sigue aplicando este organismo en Argentina, donde constantemente hay que tener en cuenta, por estos días, los argentinos reclaman en las calles los tarifazos a los servicios públicos y donde el gobierno de Mauricio Macri ha venido aplicando recortes, ajustazos y no ha logrado las inversiones y no logra poner en marcha tampoco los planes sociales que se necesitan. Esta misma élite que promueve la guerra económica en Venezuela prepara el despojo de la riqueza nacional. Son temas claves y que debe conocer rumbo justamente al 20M, elecciones presidenciales en nuestro país. Hasta aquí el análisis sobre los hechos. A la vuelta de la pausa vamos a hablar de otro tema. Ya me levanto y me corro un poquito para el espacio 360, porque en Italia también se cuecen habas. Hay una receta en marcha, hay una alianza política con un programa económico. Ya le cuento.
El mundo de la estética no deja de sorprendernos. ¿Se imagina que alguna parte de su cuerpo emita sonidos como canciones, frases de amor o mensajes familiares? Pues sí, sí es posible, gracias a los tatuajes sonoros. Para tener uno, el cliente debe grabar en una app el archivo sonoro que desea plasmar en su cuerpo. Este archivo genera una pista de audio que un experto tatuador marcará en la piel del interesado. Esto permite que el tatuaje pueda ser escuchado a través de la app móvil gracias a una tecnología de realidad aumentada que reproducirá el sonido que se ha grabado. La empresa Skin Motion es la encargada de lanzar al mercado esta novedad, que ya ha sido solicitada por infinidad de usuarios en el mundo, a un costo que varía entre los 250 y 300 euros aproximadamente. Quiere hacerse con el 24% de la chilena SQM, una de las mayores productoras mundiales de litio. El costo de la transacción, que tendría luz verde para finales del semestre próximo, se daría por alrededor de 4.300 millones de dólares. Tianqi, que construye en Australia el procesador de litio más grande del mundo, adquirirá la porción en SQM de manos del gigante canadiense de fertilizantes Nutrien. Tianqi, que está en conversaciones con inversionistas institucionales y bancos para obtener fondos, planea financiar la compra con préstamos y capital propio. Italia, se lo prometí antes de ir a la pausa, hay negociaciones entre la Liga y el Movimiento 5 Estrellas. Entran en fase final para formar gobierno en el país. En medio de estas intensas negociaciones se ha filtrado a la prensa el acuerdo que han logrado ambas partes. Se reviven los miedos por el fantasma griego. Este acuerdo incluiría, atención, la condonación de 250 mil millones de deuda adquirida por el BCE, así como la creación de un mecanismo para salir del euro. Ante las revelaciones de lo que ambas coaliciones estarían cocinando, el M5S y la Liga han salido al paso con un comunicado en el que aclaran que el borrador tiene fecha del 14 de mayo y que se trata de una versión antigua que había sido considerablemente modificada. Miembros de la Liga matizan que no buscan una cancelación de la deuda, sino que esta partida no se tenga en cuenta para el cálculo en el Pacto de Estabilidad. La deuda es un punto medular en las negociaciones porque Italia, después de Grecia, tiene con el 130% de su Producto Interno Bruto el endeudamiento más elevado de la zona euro. Tan solo la correspondiente a las administraciones públicas alcanzó en marzo pasado un nuevo máximo histórico de 2.302.300 millones de euros, cifra que supone un aumento de 15.900 millones de euros en comparación con el mes anterior. Ante el freno económico que vive Italia, urge destrabar el juego político, pero Bruselas está preocupada por sus intereses, puesto que ambos partidos políticos quieren desatar una ola de inversión pública, aún en medio de la situación financiera que vive el país, calificada por la Unión Europea de delicada. Proponen además derogar la reforma laboral y poner a prueba la Unión Europea y sus tratados. Pero quienes mueven los hilos desde Bruselas han advertido al gobierno italiano que debe cumplir las normas fiscales de la Unión Europea, que fijan límites de déficit y deuda. Claro que este juego trabado tiene su incidencia en los mercados, que responden con nervios. La rentabilidad del bono a 10 años ha superado el 2% y la bolsa italiana es la peor de Europa, con un descenso del 1,5%. Los efectos negativos no solo los padece Italia, sino todo el bloque común europeo, porque su moneda, el euro, ha respondido a la baja, perdiendo 1,18 dólares, datos mínimos desde diciembre. En España habrá nuevos impuestos, así lo confirmó el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El gobierno de Mariano Rajoy no da con la fórmula que resuelva esta crisis social por el tema pensiones. Esta vez impulsa un nuevo impuesto sobre las tecnológicas, buscando financiar la subida de las prestaciones de jubilación. Montoro reconoció que la imposición de nuevos impuestos es incómoda, pero necesario. Ha dicho, mientras exista déficit de la seguridad social, el gobierno financiará los aumentos previstos de gasto, y eso se hará a través de nuevos impuestos que recaerán sobre los que menos contribuyen actualmente. Sobre la cuestión Cataluña, Montoro habló y mucho. Queda para el análisis la siguiente afirmación: si Cataluña prospera, el independentismo pierde.
Así el ministro de Hacienda ha mostrado la hoja de ruta del gobierno para mantener bajo control este desafío que representa la independencia catalana. Veamos quién pierde realmente con esta hipotética proclamación de la independencia. España está conformada por 17 comunidades autónomas. Cataluña es una de ellas, pero no cualquiera. Y los datos así lo indican. Representa 19% del Producto Interno Bruto de España. Se disputa con Madrid, la región más rica del país. En términos de ingresos per cápita, figura en cuarta posición con 28.600 euros, frente a una medida de 24.000 euros de la nación ibérica. Es entonces de uno de los motores que exhibe una economía puntera en exportaciones, industria, investigación y turismo. En términos de empleo y volumen de negocios, el agroalimentario es el mayor sector manufacturero, especialistas en la industria de la carne vacuna y porcina. La llamada joya de la corona concentra la mitad de toda la producción química nacional, al punto que, según la Federación Regional del Sector, su actividad es superior a la de algunos países europeos como Austria. Además de sus atributos para los negocios, Cataluña es la región española que más atrae a turistas. La tendencia se acentuó en los últimos años, cuando más de 18 millones de personas visitaron Cataluña en 2016, es decir, una cuarta parte del total de extranjeros recibidos. Según datos del Ministerio de Economía, Cataluña es de lejos la primera región exportadora de España, con 25% de las ventas de mercancía en el extranjero en 2016 y en el primer trimestre de 2017. En 2015, la región atrajo alrededor de 14% de las inversiones extranjeras en España. En segunda posición, muy por detrás de Madrid, que se ganó más del 50%, pero por delante de todas las demás regiones. Barcelona alberga además grandes empresas dentro del entramado nacional, como el grupo textil Mango, el tercer banco español CaixaBank, el grupo energético Gas Natural o el gestor de autopistas Abertis. Miren cómo responde el Poder Económico Español. 10 grandes empresas alertan del riesgo de tensión política en Cataluña. ¿Quiénes son? A ver, de estas 10, Coca-Cola, Repsol, Endesa, Telefónica, OHL, Ferrovial, Realia, El Corte Inglés, Merlin y Abengoa, las grandes. Alertan tanto en sus últimos informes anuales de cuenta como en los folletos de emisión de deuda del riesgo que la inestabilidad en esta comunidad autónoma catalana solo puede suponer no solo para la economía de España, sino también para su propio negocio, más inestabilidad. Hablan hasta de impactos concretos en otros sectores y con todo esto mueven el miedo. Testeamos los dos lugares. ¿Qué dicen los empresarios? ¿Qué dicen las transnacionales? Pero también qué dice la calle, qué dicen los ciudadanos. Vea. Creo que lo hará bien, y si pelea por la República, está bien. Y yo no soy catalán, bueno, soy catalán, pero nací en Andalucía y no tengo ningún problema. Si él declara su independencia, hagámoslo, y eso es todo. Ya para bien, aunque bueno, es verdad que llevamos meses sin gobierno en Cataluña y bueno, creo que al país al final esto le afecta. Creo que es buena noticia que haya gobierno, ahora solo espero que sea buena noticia para Cataluña y para todos. Es un tema muy cansino ya para la población, al menos para mí. Creo que en España hay problemas mucho más graves que este. Por supuesto, el conflicto de Cataluña se tiene que solucionar. No se puede estar con el artículo 155 eternamente y entiendo que se haya paralizado, pero bueno, creo que al resto de españoles también hay problemas que nos preocupan más, como la sanidad, la educación, y creo que no se puede estar permanentemente hablando solo de una comunidad autónoma cuando en el resto también tenemos problemas y muy graves. Allí lo están viendo. A la vuelta de la pausa, ¿cuál es el panorama en Argentina? Se pagaron las LEVAX, es verdad. ¿A qué costo? Ya le cuento. Abrimos con temas de Argentina, temas económicos de nuestra región. El gobierno del presidente Mauricio Macri consigue renovar el 100% de las LEVAC y sumó otros 5.000 millones de pesos
a su deuda. La operación, que venía siendo calificada de crucial para la economía del país, fue muy costosa en términos económicos. La autoridad monetaria tendrá que pagar a mitad de junio más de 20 mil millones de pesos por intereses, equivalentes a 800 millones de dólares. Otro de los costos fue el sacrificio que tuvo que hacer el Banco Central de casi 800 millones de dólares de las reservas para sostener este dólar en medio de las operaciones de BAC. Por esto, la bicicleta financiera, decimos, está más vigente que nunca. Comenzaron a aparecer la venta de divisas de los privados en el mercado de mayoristas, logrando una relativa baja del dólar a 24,05 pesos. Sin embargo, estos movimientos se vinculan más bien a inversores que están acostumbrados a sacar ventajas a muy corto plazo, que buscan obtener ganancias extraordinarias con esta tasa de interés del 40% mientras dure el techo al dólar que puso la autoridad monetaria. En tanto, los bancos fueron algunos de los compradores de Levax, siendo uno de los grandes acreedores más grandes de la deuda. Según las estimaciones del mercado, tenían en torno a 295 mil millones de pesos. El Banco Nación era el principal banco con Levax, con 64 mil 605 millones de pesos. Le siguen Banco Provincia con 39 mil 400 millones de pesos. Macro con 28 mil 333. El Galicia con 19 mil 964. El Santander Río con 17 mil 994. Y Credicop con 14 mil 120, entre otros. Parece poco importante conocer ese dato, pero es muy, muy importante. Esto es trascendental, saber en manos de quién está la deuda para saber luego quién es el que aprieta justamente para cobrar, porque en ese apriete es donde se va el oxígeno de una economía de un país, en este caso de Argentina. Hablábamos de costos económicos. ¿Qué pasa ahora con el costo social, que también está previsto dentro de lo económico, pero los expertos en la materia suelen separarlo, ¿no? De este lado el costo financiero y de este lado el costo social, ¿quién lo paga? Mientras todo esto pasaba y ayer Argentina transpiraba y sufría si se pagaban o no las Levax y a qué costo, fíjense cómo Barrios de a Pie, una organización social, se concentraba en las afueras del Banco Central protestando en contra de estas medidas, de la devaluación del peso que ha perdido ya hasta la fecha un porcentaje muy importante de su valuación. Hablamos de un 30%. Queremos mostrar en concreto quiénes son las familias que están afectadas por estas medidas y también señalar que lo que está haciendo es una tragedia. Mientras hoy se le garantizan miles de millones de dólares de ganancias a determinados sectores, hay familias que no tienen para comer. Esa es la realidad. Y no es neutro. Acá algunos se llevan ganancias y otros nos quedamos con una situación social cada vez más difícil. La devaluación se traslada de manera inmediata a los alimentos. Es por eso que la gente no es tonta, que está preocupada. Está preocupada porque los alimentos no paran de aumentar y los ingresos se continúan fijos. Y la verdad que es un escenario cada vez más complejo. El ajuste es para los de clase baja. El ajuste lo pagamos nosotros, siempre los que menos tenemos. Que quede claro eso. Del otro lado de Argentina, un poco más al norte, en Brasil, el ministro de Hacienda del gobierno de facto, Eduardo Guardi, afirmaba que su país no es inmune a la valorización del dólar y dijo que la mejor arma del gobierno para combatir el alza del dólar es la consolidación del ajuste fiscal. A buen entendedor, pocas palabras. La moneda estadounidense cerraba este lunes en Brasil en su mayor cotización respecto a la moneda brasileña, que se llama real. Mayor cotización en más de 2 años al finalizar, sesión bursátil en 3,62 reales por dólar. Y este martes llegó hasta los 3,69 reales por dólar, luego que Estados Unidos subiera la tasa del rendimiento de los bonos del Tesoro a 3,06% y fortaleciera el dólar frente al resto de las economías emergentes latinoamericanas en 1,5%. Son claves muy importantes para seguir de cerca. Y agregamos otra clave fundamental, tiene que ver con los efectos del retiro de Trump del acuerdo nuclear iraní. Ahora parecen revertirse, pegan donde más les duele. ¿Por qué digo esto? Hay diversos medios internacionales que dicen la Unión Europea e Irán acuerdan transar en euros por el petróleo iraní.
Expertos creen que este paso acelera el principio del fin del petrodólar, tomando en cuenta además las crecientes expectativas que genera el petroyuan y la bolsa de Shanghái. Asimismo, las transferencias bancarias con Irán o de la cooperación financiera de hacer más inversiones en suelo de Irán y de proteger a los operadores económicos europeos fueron parte de los temas abordados por la jefa de la política exterior de la Unión Europea. Allí la tienen de blanco, Federica Mogherini. Estuvo junto a los cancilleres de Francia, Alemania, Reino Unido e Irán en Bruselas. Ahora sí, operaciones. A ver el balancín. El Brent, $77.97 el barril, perdía 0.31. El WTI operaba $71.09 el barril, perdía menos 0.07. Y me quedo con OPEP en $75.47, subiendo $1.27. Retiramos el balancín, momento de la despedida. A todos, muchas gracias.